Que trae Rafael Palacios desde Goya con una nueva pista. Rafael, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo te va? Saludo para vos, para todo el equipo. A ver, este video que estamos observando es la ruta por la cual habrían sacado a Loan. ¿Estás viendo la televisión? No estoy viendo, pero te comento lo que ha surgido en las últimas... Hace un ratito nada más, en la mañana de hoy, ha llegado al juzgado federal esta información que el 24 y el 25 de julio, por el peaje Yeruá en la ruta nacional número 14, altura 200 kilómetros, 240, pasando la ciudad de Concordia, habrían visto a una pareja comprendida por una mujer rubia, también un hombre y un niño que tendría la fisonomía muy similar a la de Loan. Se han sacado las fotos correspondientes, seguramente más adelante te la voy a estar haciendo llegar, y se ha entrado en alerta en este caso, y todo a través de la Gendarmería Nacional Argentina. Así que esto hace un ratito nada más, sí. Ha llegado al juzgado federal y a partir de ahora se comienza a llevar a cabo el protocolo. Sí. Para tratar de determinar a ver si tiene que ver o no con el caso Loan. Perdón, sí. Es muy importante lo que estás diciendo, por eso quiero repetir la fecha. Dijiste entre el 24 y 25 de julio, o sea, 40 días después de la desaparición, un Loan con vida. Y reiteranos, sí. Por favor, a la Argentina, que no conoce todas las rutas de ahí cercanas a donde vos estás, por esta ruta, que ¿cuál es? Es la ruta Nacional 14, la que va, digamos, bordeando el río Uruguay, esto ya en la provincia de Entre Ríos, pasando la localidad de Concordia, a la altura 240 de la ruta Nacional 14. Recordamos que si de 9 de julio uno se va hacia Mercedes, puede tomar luego la ruta Nacional 14 que va bordeando el río Uruguay. Ajá. Así que podría ser una de las posibilidades. Sí. Digo, la foto está tomada de una cabina, digo, porque muchas veces las fotos de cámaras, de seguridad o de cabinas no tienen la rigurosidad suficiente como para dar con una fisonomía 100%. Pero, ¿de dónde fue tomada esta foto de un auto en cuyo interior estaría Loan o habría estado Loan? Esta foto fue tomada por los peajes. Hay la información. Está, digamos, las pruebas digitales que fueron remitidas, todavía yo no la tengo, ni bien las pueda tener el soporte, yo te la voy a estar enviando, Guillermo. Por favor. Pero sería aparentemente muy parecido a la fisonomía. ¿Vos la viste? Llamó la atención. Y no la pude ver todavía, porque esto es muy reciente, hace minutos nada más. Y a ver, esto alertó a la Gendarmería Nacional y por eso, en la mañana de hoy, se comunicó con el juzgado federal para que a partir de ahora se ponga en marcha, como habíamos dicho, el protocolo, sobre todo la alerta Sofía. Sí, a ver, lo cual daría que si esto llegara a ser verdad, estaríamos hablando de un Loan un mes atrás con vida, en la zona mesopotámica todavía, vaya a saber con qué destino, si es para cruzar a otro país, si es para ir a yendo para Brasil, Uruguay, ¿que iba hacia el norte o hacia el sur? No, iba hacia el sur, hacia Buenos Aires. ¿Hacia acá? Recordamos, ¿hacia Buenos Aires? Entonces va hacia Buenos Aires. Exactamente, sí, porque es la ruta 14 que va hacia Buenos Aires, que cruza Zárate, Brazo Largo, termina, si no me equivoco, en Campana, pasa por Ceiba, luego Zárate y Campana, y termina ahí en la Panamericana. Ajá. O sea que la pista, ¿recuerdan la del supermercado donde lo encontraron a Loan con un hombre que después resultó ser otro niño? Digo, sí. Era consecuente con esto, con que el chico podía estar en el sur del país, porque todas las pistas al principio estaban puestas en que Loan salió del país. Se iban al norte, a Brasil, claro, a Paraguay. Paraguay, sí. Sí, ¿escuchás, Rafael? Sí, por eso te decía, esta es una ruta que va hacia allá, vieron con esa dirección, vamos a tener más información seguramente en el transcurrir de las horas, porque esto es muy, pero muy reciente. Es un Renault Megane, para ser más preciso, de un modelo viejo, te reitero, una mujer rubia, un hombre y un niño que tendría la fisonomía muy similar a la de Loan.
Esto es lo que ha llamado la atención de la Gendarmería y por eso en el día de hoy han enviado toda la información al Juzgado Federal de Goya. Bueno, Rafael, la verdad que es como que nace una esperanza, pero a su vez, como pasó un mes, durante ese mes que ha transcurrido, pudo haber salido de la Argentina, pero por supuesto, en cuanto tengas ese material, ¿vas a poder hacerte de ese material? Sí. ¿Nos llamás? Tengo que hacer una nota, pero a ver, si antes de las 12 no lo podés mostrar, reitero, una nueva pista, de una foto en un peaje, de un chiquito que podría ser Loan. Quienes lo vieron, quienes hoy están estudiando esta foto, dicen que podría llegar a ser en esta ruta entrerriana, o que pasa por Entre Ríos y que lo traían a Buenos Aires, o por lo menos era rumbo a Buenos Aires. Y Rafael nos dice que a lo mejor, antes del mediodía, podemos verla todos. Queremos ver a Loan con vida después de 75 días, pero esto podría ser un paso, por lo menos inesperado para muchos, pero una nueva pista al fin. Hacemos un paréntesis, Rafael, ¿te parece? Y ya vuelvo con vos a Goya. ¿Cómo no? Hasta luego. Mientras tanto, voy a tratar de recabar la información. Dale, perfecto. Dale. Bueno, impresionante en el día a día de Loan, que no da respiro. Mientras tanto, queremos seguir ocupándonos de tu salud. Por eso hemos invitado, como hacemos cada semana, a la licenciada Delfina Zimmerman. ¿Cómo estás, Delfi? Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? A ver, gracias. Con un tema que abarca a millones de personas en el mundo, les diría, Angie, que es la resistencia a la insulina, que es la causa principal de la obesidad. ¿Esto es así? Es así, Guille. Mira, la obesidad, como todos sabemos, es una enfermedad multifactorial. Y sí. Uno de cada dos personas tienen sobrepeso u obesidad en el mundo. En Argentina, 6 de cada 10. Y son valores muy elevados, de los cuales un 40% de estas causas, digamos, multifactoriales, que tiene diferentes causas. El 40% está relacionado con la resistencia a la insulina. ¿Sí? Por eso es muy importante ponerlo como foco y también poder tratarlo y manejarlo. ¿Qué quiere decir resistencia a la insulina? Porque lo repetimos, pero está bueno saber qué quiere decir exactamente. A ver, voy a intentar explicarlo fácil. La resistencia a la insulina en realidad es cuando es una condición que el cuerpo no reconoce como corresponde la insulina. La insulina tiene que ingresar la energía, o sea, la glucosa que nosotros le damos de alimentos a las células, porque lo usan las células como energía. Cuando no lo reconoce, cuando se genera esta resistencia, empieza a estar todo el tiempo activa en mí, en la insulina. Ahora, ¿qué pasa? La insulina es como si fuera un policía que vigila mi grasa acumulada. ¿Por qué? Porque lo que le dice al cuerpo es, cuando ingresa energía externa, dice, no usemos nuestras reservas porque está ingresando de afuera. Imagínate que constantemente la insulina está activa. Claro. Entonces nunca hace gastar nuestra grasa de reserva. Claro. Y eso se genera en la resistencia a la insulina. Delfi, ¿qué es el índice glucémico del alimento? Bueno, esa es una de las causas. Bueno, chicos, hasta acá el video. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Y nada, déjenme un me gusta si les gustó el video y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Milenius. Nos vemos en el próximo video. Chao.